Amigos, amigas, muy bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Aquí, que es tu casa, este canal que ya pasa de los 187.000 suscriptores de todas las partes del mundo: México, Argentina, Colombia, Venezuela, El Salvador, Portugal, Francia, Estados Unidos y muchos países más, y por supuesto también el mío, España. Hoy os voy a explicar, os voy a enseñar en este tutorial cómo fabricar tu varita mágica. En mi libro, El libro secreto de Merlín, entre las muchas cosas que vas a aprender, precisamente una de ellas es cómo fabricar tu varita mágica. Vamos allá. Primero de todo, ¿qué es la varita mágica? Bueno, ayer cuando hablé de cómo armar y activar y consagrar el altar, expliqué que en el altar puede haber varios elementos, algunos de ellos obligatorios, como los que representan a los cuatro elementos: el fuego, el agua, el aire y la tierra. Pero expliqué que puede haber otros elementos que también son importantes en magia, y entre ellos mencioné, de la que voy a hablar hoy, la varita mágica. La varita mágica, por decirlo así, es un potenciador, es un extensor de la energía mágica. La varita mágica se utiliza, bien utilizada, para potenciar o terminar, por ejemplo, un hechizo o un ritual. También cuando sentimos que hay un demonio o un ataque negativo, podemos neutralizarlo con la varita. La varita, digamos, es la extensión de tu mano, proyecta el poder mágico que has desarrollado o aprendido como iniciado en magia. Pero no nos engañemos, si no estás preparado, si no estás bien formado en magia, ninguna varita va a funcionar. Es decir, la varita en sí no tiene ningún poder, repito. La varita es la extensión del poder que el mago ya ha adquirido. Y digamos que cuando hagas un decreto, una afirmación, cuando por ejemplo quieras expulsar un demonio de alguien poseído y que ocurran portentos, al mover la varita con fuerza, normalmente se mueve de arriba abajo, o también se puede mover tres veces en círculo y la última de arriba abajo. Y siempre que se mueve la varita, hay que acabar o terminar el movimiento con alguna de estas dos palabras o las dos: Éfata, 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 o Abracadabra, por ejemplo, o las dos. Éfata, Éfata, Éfata es una palabra en arameo que significa que esto se haga, que esto ocurra, que este milagro ocurra, y es una palabra que utilizaba Yeshua, Jesús, el maestro, cuando él sanaba o hacía milagros, decía Éfata. Abracadabra también viene del arameo y significa que esto ocurra por el poder de mi palabra. Por tanto, cuando vamos a hacer que un hechizo, un ritual o un acto mágico funcione, lo rubricamos, lo firmamos, lo potenciamos con el movimiento de la varita mágica y con las dos palabras mágicas, Éfata tres veces y Abracadabra tres veces. Bien, más cosas.
Las varitas mágicas no se compran. Tiene que realizarla el mago, la maga. De hecho, siempre que sea posible, todas las herramientas que vaya a utilizar el mago o la maga tienen que ser hechas con tus manos. Porque todo lo que se hace con tus manos, con el poder de la creación, adquiere más poder porque está hecha con tu energía. ¿De acuerdo? Posiblemente vayas a una tienda esotérica o entres en Amazon y veas que se venden varitas mágicas hechas. Repito, esas varitas no deben utilizarse, no tienen poder, además de que suelen ser muy caras. La varita mágica debe, insisto, ser realizada por el propio mago o maga. Bien, ¿cómo realizar tu varita mágica? Obviamente la varita mágica no se debe utilizar hasta que estés bien formado, bien adelantado, bien maduro. La varita mágica no es como aparece en las películas de Walt Disney, la hada madrina, pídeme tres deseos, huye de la fantasía. La varita mágica, igual que la hatame, que es una daga, un cuchillo para cortar maleficios, la varita mágica es una poderosa herramienta y por tanto solo debe ser empleada por magos que estén bien formados, por maestros y que estén que tengan ya un conocimiento muy adelantado. Un iniciado, un principiante en magia, no debería utilizar una varita mágica. Bien, una vez que ya estás iniciado, adelantado y que sientes que ha llegado el momento de fabricar tu varita mágica, estos son los pasos que debes seguir para fabricarla. Lo primero de todo, la varita mágica se hace de madera. Es verdad que algunos magos alquimistas han trabajado o sabían trabajar la alquimia trabajando la mezcla de diversos metales. Se pueden hacer varitas mágicas de diversos metales, pero obviamente, a no ser que seas un experto en el metal o cosas así, lo normal, lo apropiado, lo aconsejable es que hagas tu varita con madera. Bien, ¿dónde saco la madera? No puedes coger cualquier madera, no puedes coger cualquier trozo de palo que encuentres por ahí, no. Lo primero de todo, tienes que encontrar tu árbol mágico. Tienes que ir a un bosque, o si no vives cerca de un bosque o un monte, pues puedes ir a un parque. Y allí tienes que encontrar tu árbol mágico. Tiene que ser un árbol lo más viejo posible, un árbol jovencito, delgadito, de 1, 2, 3, 4, 5 años, no. Tienes que buscar un árbol viejo, fuerte, alto y gordo, porque se les llaman los abuelos, los maestros del bosque, porque ellos tienen mucha experiencia y mucha sabiduría. Entonces, lo primero que debes hacer es entrar en el bosque o en el parque y hacer una pequeña oración con los ojos cerrados diciendo: hermanos árboles, óyeme aquí para pedir que uno de vosotros a partir de hoy sea mi guía, mi maestro. Una vez hecha esta frase o una similar, vas a empezar a andar despacito por el medio de los árboles hasta que sientas que alguno de ellos te atrae como un imán, te caes casi, o sientes que tu vista se va de una forma concreta a un árbol concreto. Una vez que sientas que sí, que ese es tu árbol, el primer paso es abrazarlo y sentir la energía de los árboles. Los árboles están cargados de una energía mágica maravillosa. Siempre que estés débil, que estés cansado, que te notes falto de energía, ve a tu árbol, siempre al mismo. Ese árbol que te ha elegido desde hoy para siempre va a ser tu árbol mágico. Abrázalo primero al árbol mágico y empieza a hablar con él. Puede ser de boca o telepáticamente. Hazle preguntas, pídele que te aconseje, que te dé guía. ¿De acuerdo? Vete varias veces, varios días donde tu árbol. Y cuando ya sientas que tienes una gran confianza con él, entonces puedes pedirle permiso para que te dé una de sus ramas para hacer tu varita. Te tienes que poner de rodillas ante el árbol y explicarle que por favor vas a coger un trozo de su rama para hacer tu varita mágica, que va a ser siempre para el mejor y mayor beneficio de todos.
cortas el trozo necesario, no cortes una rama larga. Una varita puede ser más o menos de este tamaño, así o así. No hace falta sacrificar una rama larga del árbol si no es necesario, ¿de acuerdo? Con que cortes un trozo más o menos así, 40-50 centímetros, es suficiente. Una vez que hayas cortado la rama, tienes que darle una ofrenda de agradecimiento al árbol. Pueden ser unas flores, o puede ser, por ejemplo, regarle, echarle agua en agradecimiento, o ponerle piedras y cuarzos, o ponerle un cirio, una vela, y darle las gracias por prestar, por dar un trozo de su rama. Bien, una que ya tienes la rama, tienes que ir a casa y tienes que prepararla como tú quieras. Después de este pequeño vídeo, te voy a poner las fotos de algunas varitas, pero ojo, ojo, las fotos que te voy a poner son de ejemplo, es decir, no copies ninguna varita de las que vas a ver ahora. Son como inspiración para que te inspiren a hacer tu varita, pero tu varita tiene que ser única, no puede ser igual a ninguna otra. No copies varitas, solo inspírate, ¿vale? Pide ayuda a tus guías, pide ayuda a Merlín para que te inspire cómo tiene que ser tu varita. La puedes barnizar, lijar, primero la lijas bien, la puedes pintar, la puedes barnizar, le puedes poner diversas piedras. Hay muchos magos, yo por ejemplo, que en la punta ponemos un cuarzo puntiagudo para que por ahí salga la energía. En la base puedes poner una piedra redonda, puedes escribir palabras en, por ejemplo, tetragrammaton o otras que tú quieras, puedes hacer símbolos, puedes dibujar runas, lo que sientas, ¿de acuerdo? Bien, una vez que ya tienes hecha tu varita, ¿ya puedes funcionar con ella? No, igual que todo elemento que he explicado en este canal, todo elemento mágico debe ser activado y tiene que ser consagrado siempre, siempre en tu altar. Vas a llevar tu varita a tu altar y vas a encender una vela que simboliza la varita, una vela que tú sientas, el color que tú sientas. Por ejemplo, una vela morada. Vas a poner la vela morada y esa vela va a ser para esa varita que vas a activar, para tu varita. Vas a coger en tus dos manos, poniendo así las manos, la varita, la vas a acercar en tu altar a la vela y vas a hacer una oración en la que digas: Padre, amado creador de los cielos y la tierra, yo soy el que yo soy, alfa y omega. En este día, aquí ante tu presencia santa, te pido que bendigas y llenes de tu Espíritu Santo esta varita mágica que va a ser utilizada siempre para el mejor y mayor beneficio. Gracias. Amén. Ahora que has acabado la oración, visualiza como un rayo del color de la vela, un rayo violeta brillante, entra por tu varita y visualiza como en tus manos se llena de esa luz grande. Puedes dejar la varita unos minutos con las manos en tus manos extendida y sentir la fuerza de tu varita. Bien, ya tienes activada, cargada tu varita. Solo puedes utilizarla en tu altar. No saques la varita a pasear, no se la enseñes al mundo, no dejes que otro toque en tu varita. Tu varita sagrada es tuya, es de tu propiedad y solo puedes utilizarla tú. La puedes utilizar para hacer sanaciones a distancia, la puedes utilizar para sacar demonios a distancia, la puedes utilizar para firmar, como he dicho antes, y potenciar un decreto, un hechizo, un ritual, pero nunca la saques ni dejes que nadie la vea. Siempre que termines de trabajar con tu varita, debes guardarla en una caja, si puedes, una caja de madera, o si no tienes una caja de madera, puedes utilizar un paño de seda, por ejemplo, y guardarla. Si pasa un tiempo y cada vez que toques tu varita, que la vayas a utilizar, tienes que notar el poder de la varita. Si cada vez que la toques notas, sientes que la varita no tiene el poder que tenía el primer día, tienes que volver a activarla y cargarla de la misma manera que te he enseñado. Y por último, no se recomienda tener más que una varita, pero hay magos que trabajan ya, digamos, muy alta magia, que a veces tienen 3 o 4 varitas, una para cada cuestión. Pero en principio, y para ti que estás empezando la magia, con una varita mágica sería suficiente.
Bueno, espero y deseo que este vídeo te pueda haber ayudado y puedas aprender a hacer tu varita mágica. Pero recuerda que para hacer magia de verdad, para convertirte en un mago de verdad, necesitas el trío. El trío de los tres libros que ya están cambiando la vida de muchas personas y la están llenando de magia. El libro secreto de Merlín, que lleva ya más de 6 o 7 años, el más vendido y leído en Amazon. Su primo hermano, la segunda parte, que son los más poderosos hechizos de Merlín. Y el último, que ha salido hace un mes aproximadamente y en tapa dura, Magia con Hadas. Estos tres libros te van a enseñar de verdad a convertirte en un mago, en una maga, y a utilizar la magia para hacer todo aquello que siempre sea, recuerda, para el mejor y mayor beneficio de todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones. Este vídeo y quieres realmente que la magia forme parte de tu vida, si quieres convertirte en un verdadero, en una verdadera maga, necesitas este trío: el libro secreto de Merlín, los hechizos más poderosos de Merlín y Magia con las Hadas. Tres libros que te ayudarán a transformar la magia en algo maravilloso, a tener todo aquello que deseas, porque es un poder que Dios, el universo, nos ha dado a todos. Estos tres libros pueden llegar a tu casa en papel, en tapa blanda, porque Amazon hace envíos a todas las partes del mundo. Ya estás tardando.